la Asociación de Medios Digitales, AMEDI SPM, ha creado este debate entre jóvenes precisamente para conocer diferentes puntos de vista. Hoy, acompañado precisamente de jóvenes que interactúan día tras día en los diferentes grupos de WhatsApp, hemos querido traer ese debate, esa controversia, ese punto de vista encontrado de WhatsApp, pero llevarlo ahora precisamente a la plataforma de YouTube. Quiero darle la bienvenida formalmente a los muchachos, dos bloques, bloque PLD, bloque PRM. Por el PLD tenemos los jóvenes Maxwell Polanco, hermano, buenas noches. Buenas noches, Alexis, buenas noches. Nítido. Y tenemos también al joven preparado Blazer Torres, hermano, buenas noches. Buenas noches, hermano. Estamos nítido. Ready, estamos ready. Qué bien. Del lado del PRM tenemos aquí a nuestro querido amigo Jesús Rosón. Buenas noches, gracias por la oportunidad. Gracias, gracias, sí, hermano, gracias por pues, hacer. Y tenemos el toque de queda hoy. Así mismo. San Pedro entero está esperando esto. Y uno que es controversial, que se destaca por crear esa bulla en los grupos, y cuando empiezan la discusión está ahí uno al monte, residente. Hermano Luis Almonte, ¿cómo te sientes? Estamos bien, buenas noches, bendiciones para todos. Nítido. Activo. Bueno, como mencioné precisamente, vamos a traer las situaciones municipales, que es lo que estamos en cara ahora con el próximo domingo 18, la parte municipal. Vamos a tocar una que otra la parte congresional, y pues que los puntos de vista se encuentren aquí sin faltarse el respeto, porque yo sé que a veces los ánimos se disparan en WhatsApp, pero aquí creo que como jóvenes educados, civilizados, podemos externar las diferentes opiniones sin llegar a la ofensa, porque al final, después que pase el 18 de febrero, todos vamos a seguir compartiendo y tratándonos. Empiezo con la primera pregunta, y en este caso va para los muchachos del PLD, Maxwell, Blazer. ¿Por qué razón debe el PLD, la Alianza Rescate RD, tomar las riendas de la alcaldía municipal? Bueno, buenas noches primeramente. ¿Por qué el PLD? Sí, la Alianza, porque es la Alianza. Vamos a ver. Principalmente la Alianza. Bueno, tenemos el candidato más preparado, con más propuestas. No hay más nada que decir. El más preparado y el que tiene más propuestas frente al que tenemos. Blazer, ¿qué tú dices? Yo, desde mi punto de vista, voy más allá de las propuestas. Yo, independientemente de que Sergio Cedeño es en este momento el alcalde con mejor preparación para optar por esa posición, yo voy de acuerdo con él, y creo que todos hemos notado que, además de ser propuestas, yo creo que él tiene soluciones, que es lo que realmente San Pedro necesita a cada situación que San Pedro de Macorís está viviendo. Bien. Bueno, los muchachos del bloque del PRM, ¿por qué razón debería continuar el PRM al frente de la alcaldía? Es que tenemos que ser pragmáticos en la política. Ciertamente tenemos un alcalde que durante 4 años se ha convertido en un gestor de oro para San Pedro de Macorís. San Pedro de Macorís no es lo mismo hoy a lo que era 4 años atrás. Independientemente de lo que tú puedas decir de que ha sido gobierno central o no, tenemos una persona que ha sido un gestor de obras aquí en San Pedro de Macorís, y están ahí, están plasmadas en San Pedro de Macorís, y hoy tenemos el visto bueno de la comunidad y el pueblo de San Pedro de Macorís. Residente. Bueno, yo entiendo que si tú eres de San Pedro y eres de SPM de aquí, te duele tu pueblo, yo entiendo que Rafa debe seguir. ¿Por qué razones? Señores, no sé si ustedes se acuerdan cuando nosotros entramos al ayuntamiento, lo que era San Pedro de Macorís y la recogida de basura. Era una corrupción total, una famosa compañía que se llamaba La Tursa, que le pagaba a los regidores, que le pagaba aquello. Lo primero que nosotros hicimos fue sacar esa compañía y buscar una compañía potable que hiciera su trabajo. No sé si ustedes recuerdan cómo era entrar a ese mercado. Ahí no se podía caminar porque eso era un bache. Lo segundo que hicimos fue higienizar todo el mercado, que usted puede ir, porque yo voy todas las mañanas
y eso se ve. Lo tercero, señores, en toda la esquina, no sé si ustedes se acuerdan en el play, en la esquina del play, eso era un vertedero terrible. Nosotros hemos cambiado los vertederos por murales. San Pedro era una ciudad oscura. San Pedro ha cambiado. Nosotros hemos colocado más de 4,000 luminarias para San Pedro de Macorís. Señores, San Pedro, yo todo el tiempo he tenido carro con aro grande, carro bajito, carro bonito. Y eso era terrible. Todos los fines de semana tú tenías que ir al taller a pintarle los bumpers. Nosotros levantamos todos los badenes, todos, de San Pedro de Macorís. Las tapas, no sé si ustedes se acuerdan de las tapas cloacales, que todas estaban hundidas. Y nosotros, en conjunto con el alcalde y la sala capitular, que aprobamos todos esos proyectos. Entonces, ¿qué más decir? San Pedro ha dado un giro, señores, sorprendente. En Santa Fe ya tenemos una funeraria. Señores, el cambio que ha sucedido en San Pedro, en tres años no. Porque nosotros hablamos de 3 años y medio, pero no son 3 años y medio. Cuando nosotros cogimos la alcaldía, había una pandemia y duramos 1 año y pico sin poder hacer una acera, sin poder hacer un contén. Y el cambio que ha tenido de 2 años para acá San Pedro de Macorís es majestuoso. Entonces, si a ti te duele San Pedro, yo entiendo que Rafa debe de repetir. Bien, son los puntos de vista encontrados, razones por las cuales tanto Sergio como Rafa, cada bloque justifica de por qué tiene que estar al frente de la alcaldía municipal. Vámonos a lo picante. Los muchachos del PLD, ¿qué razones entienden ustedes por las cuales Rafa no debe continuar en la alcaldía? Mira, la primera razón que yo tengo es la siguiente. Se ha querido vender que Rafa es el alcalde que gestiona, pero a mi entender, la función esencial de un alcalde no es gestionar, sino es ejecutar, debido a que recibe un presupuesto cada año para que, ¿cómo te diría? Para que ejecute normalmente lo que tiene que ver con lo básico de un ayuntamiento. La parte de la gestión, de gestionar, que yo gestiono, es de plena naturaleza, por así decirlo, de la gobernación. Porque, pongamos un ejemplo, si Abinader en este momento no fuera presidente, ¿qué obra pudiera Rafa decir que la ha hecho? Está en el aire prácticamente, porque no hay una obra de infraestructura que a este momento Rafa pueda decir, esa obra se hizo con el presupuesto del ayuntamiento. Maxo, ¿qué te digo? Escuchar a mi hermano residente hablar de tantas obras y de tantos trabajos hechos por el alcalde. Tenía entendido que era trabajar tantas gestiones mal infundidas, porque ninguna la gestionó él. Los documentos están ahí, la mayoría de propuestas fueron Franklin. ¿Qué hizo Sergio por San Pedro de Macorís cuando fue alcalde, excepto de abandonar? La pregunta es para Alexis o para nosotros. No, para quien sea. Pues yo te puedo responder. Antes que respondan, quiero razón de su respuesta de por qué Sergio no debería ser alcalde municipal. Hay un tema. Es que San Pedro de Macorís avanza. Ya lo que tú fuiste en el 98, que fue cuando Sergio fue alcalde, ¿no? No es lo que somos ahora, 2024. Tenemos una visión más futurista. Necesitamos gente que tenga visión de futuro, gente que entienda que San Pedro de Macorís no es solamente recoger basura, que San Pedro de Macorís no es solamente limpiar una calle, que San Pedro de Macorís no es pensar en que el mercado está sucio. Necesitamos gente que entienda que San Pedro de Macorís es un polo y debe de ser tratado como tal. Lamentablemente, Sergio Cedeño, el cual no, tenemos que decirlo, tremendo estratega, pero lamentablemente no es aplicable al campo político. O sea, pensando en lo que fue en el 98, como dice mi hermano Reyes, perdón. Sencillamente es mi turno. No, repite, que no escuché bien. Ok, lo que fue en el 98. No, antes. O sea, en torno al polo, sí. lo que es San Pedro de Macorís. San Pedro de Macorís ahora mismo se está trabajando como si fuera un polo turístico, tú lo sabes. Hemos ido innovando. Pero lo estamos convirtiendo nosotros. Ahí voy. PRM, o sea, polo turístico. Tenemos una calle Duarte mejorada.
estamos trabajando en un malecón mejorado, estamos trabajando un edificio Morey mejorado. Un museo de los peloteros. Un museo de los peloteros. Eso es gracias a mente pensante que entiende que San Pedro de Macorís es más que recoger basura. San Pedro de Macorís es más que organizar el tránsito. San Pedro de Macorís es más que eso. Por eso yo entiendo que el amigo Celio Cedeño no debe de asumir las riendas del Ayuntamiento de San Pedro de Macorís. Damos espacio para que puedan rebatir lo que acaban de decir los muchachos del bloque PRM. Ok, empezando directamente con lo de las propuestas, no, con lo que hizo Sergio durante su gestión. No sé, residente, si tú viviste esa época. No, yo era un muchacho, tenía 10 años. Pero parece que no tiraste página para la izquierda antes de venir al debate, directamente. El 80% de los semáforos que están puestos en San Pedro. Los semáforos los remodelamos todos. Que se remodelara es una cosa, que se habilitaran y que se viabilizara el tránsito, eso fue gracias a Sergio Cedeño, quien fue que colocó el 80% de los semáforos que hoy tenemos, donde ustedes lo único que hicieron fue remodelarlos. Lo cambiamos todos. Sí, pero no viabilizaron un plan en el cual. No viabilizaron un plan para el tráfico. Otra cosa es, todavía, una de las obras que años por años se rehúsa, se sigue rehusando y está ahí, es el puente de la Rebolla. Me vas a decir, sí, pero un puentecito. Ok, en ese tiempo, esas dos comunidades estaban inhabilitadas directamente. ¿Por qué? No había una comunicación. Lo que era la Cañada, por ahí eso era río total, cuando se habilitó eso. Esas dos comunidades pudieron tener una comunicación a través de un seguimiento mucho más fructífero. En cuanto a lo que dice Rosón, muy desatinado tu comentario. Muy desatinado. En base a todos los planes y maquinaria que tiene Sergio Cedeño, principalmente ustedes no han implementado ni siquiera el plan de desarrollo municipal que se hace a 20 años, no lo hace directamente un alcalde. Se hace con un grupo de técnicos, el cual asesoran al alcalde y crean el plan. Ese plan automáticamente entró Rafa, se descartó. Por eso nosotros vemos todas las inundaciones que hay. No hay limpieza en los inmobiliarios. ¿Pero inundaciones a dónde? Porque el callejón Ortiz. El callejón Ortiz se inunda. El Play se inunda. ¿Qué era antes a lo que es ahora el callejón Ortiz? No. Y podemos visitar la comunidad. No hay ningún problema. Nosotros Pedro Justo Carrión, que era una laguna, tú lo sabes, nosotros hicimos un trabajo drenal por ahí. Nosotros hicieron un trabajo donde. En el Pedro Justo Carrión. Eso se comenzó con Tony, sigue. No, es que oye lo que pasa. No. Déjame hacerte un aclarando de las obras. Cuando yo llego a la sala capitular, tú sabes que todo lo que nosotros estamos sometiendo es reciclando, que estamos. Todo está ahí. Que no importa lo que sometan. Ahora, ¿tú sabes qué es lo que importa? Sí. La ejecución. Okay. ¿Qué es lo que ha hecho Rafa? No, a mí no me importa quién sometió el malecón. No me interesa. Ahora, a mí sí me interesa. ¿Quién está haciendo el malecón? Okay. ¿Quién está haciendo el malecón? ¿Quién está haciendo? El gobierno del PRM en conjunto con la alcaldía y con las autoridades de aquí. ¿En conjunto con la alcaldía? Sí. Cuando le quitaron un letrero, cuando Rafa intentó atribuírselo, se lo quitaron. ¿Tú te atreves a decir en conjunto con la alcaldía? Luego vienen y sacan... ¿Te puedo hacer una pregunta? Aguanta, porque te dejé expresarte y me quedé en silencio. Luego sacan un comunicado donde dan por charlatán al ingeniero de la obra... Y el ingeniero de la obra lo demanda. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿De verdad? Perfecto, ahora te voy a hacer una pregunta. Entonces Turismo vino a hacer el malecón sin pasar por la alcaldía. ¿Tú sabías que todo lo que se hace aquí... Okay. Pasa por la alcaldía. ¿Y por la sala capitular? Sí. ¿Quiénes fueron los que sometieron ese proyecto? Los regidores del PRM. Entonces, no me digas, porque si no trabajas... No decimos, aguanta, que hay... Para hacerte un aclarando. Ah, sí, aclara. Que hay una malversación de la información. Ah, pero no es vamos como a tú dices. Claro. Quisiera pensar que ustedes, luego de que ya el fondo esté ahí, el plan esté creado y todo esté puesto para trabajar, cosa que al principio
de la remodelación del malecón, hubo muchísimos problemas, principalmente con la diputada Carolina Paula. No hubo ningún problema. El problema que hubo ahí, te puedo explicar, pero yo estoy ahí, tú no me puedes decir a mí. Pero no hubo ningún problema. No. Y salieron a relucir muchísimos comentarios y videos, incluso del primo y Carolina Paula, diciendo que el alcalde se atribuía una obra del cual. Es que lo que yo diga no es ley. Es que lo que yo diga no es ley. Ahora, ¿te puedo decir algo? ¿Tú sabes quién hizo el diseño del malecón? El alcalde. Ok. Sí, fue el alcalde. El alcalde fue el que le llevó eso al presidente, porque ni siquiera es turismo. ¿El alcalde o el ayuntamiento? No, no. El alcalde como ayuntamiento prepara el diseño del malecón. ¿Quién representa? ¿La alcaldía? La alcaldía que representa aquí. Se lo lleva al señor presidente, Luis Abinader. O sea, Luis Abinader dice, espérate, tengo que ver de dónde, porque el presidente de nosotros no es un loco. Ok, por eso tenemos tres fechas pospuestas para entregar el malecón. Oíste. Eso no es culpa de él. No es culpa de él, es el presidente que la está haciendo. Es una compañía contratista que él la está demandando. Okay. Por si tú no sabías. Él lo dijo en el pueblo. Y la compañía también está demandando a él. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sabes cómo que. Espérate, déjame aclararte. ¿Tú sabes cómo que se está haciendo, cómo que se hace la obra de gobierno ahora? ¿Cómo? La compañía contratista tiene que pagar un seguro de ese dinero que le va a poner el gobierno en la mano. Todo el tiempo se ha hecho. Si tú no, pero ahora que se está haciendo legalmente. O sea, todo el tiempo se ha hecho. Que antes la obra hacía indicar lo loco. Según explica la ley, sí. está constituido, siempre se ha hecho. Pero seguimos. Pero ahora se ejecuta. Estamos hablando de obras. Ustedes han recalcado esta parte de obras. Y comparando ambas figuras, Sergio Cedeño, Rafa Ortiz, ambos han pasado por el frente de la alcaldía. De la alcaldía. Han dirigido. En el caso de Rafa está dirigiendo. ¿Qué obras, en el caso de ustedes con el bloque PLD y la Alianza Rescate RD, qué obras significativas puede exhibir Sergio Cedeño en su gestión que se diga esto lo hizo él ninguna, en su gestión? No, la pregunta es para ellos. Ok. Me va a interrumpir igual que el grupo. Abusado. No, ninguna. No voy a interrumpir. Ok. Está el parque. Está el puente de la Reolla. Sí. Están los semáforos que ya te expliqué. Una limpiada meta que no se ha hecho nunca en el país. Luego de una catástrofe como la que fue. ¿Qué pasó en ese entonces? El ciclón George. El licenciado Sergio Cedeño, el alcalde de todos. Sin presupuesto alguno. De ustedes, de ustedes. El alcalde de todos. Y pronto será tu alcalde. De ustedes. A partir de la. Se lo va a hacer el alcalde de ustedes. Hay muchas obras. El problema es que la campaña mediática o sucia que han querido montar es decir que Sergio abandonó. ¿Y por qué lo abandonó? Respóndeme esa. Son preguntas. Ahora, yo te la puedo preguntar ahora o preguntarla cuando el mediador lo diga. No hay ningún problema por mí. Ahora, ustedes se han enfocado en que Sergio abandonó. Ok, Araceli abandonó. Nelson abandonó. No. Excúsame. Sí, abandonaron. No se fueron de San Pedro. Okay. Papi. Y están gestionando por San Pedro. Excúsame. Que es otra de las cosas que siempre se ha dicho de Sergio y no es real. Sergio siempre ha vivido en San Pedro. Que tenga negocios fuera de la ciudad, como todos. Bueno, yo nada más lo veo en campaña. Ahora, tú que me miras. Yo nada más lo veo en campaña. Ok, tú que me miras. Faltando un año lo empiezo a ver. ¿Y dónde? Espérate, tú que me miras y vas a opinar. Fuiste candidato a regidor con nosotros en el 2020. Sin politismo y sin medio fanático. ¿Dónde vivía Sergio cuando...? En el Jacinto. Ok. En el Jacinto. La casa era propia de alquilar. ¿Tiempo? Alquilar. ¿Cómo? Alquilar. Él alquila por 3 meses. Sí. Sergio, okay. Por 6 meses. 6 meses de campaña. No hay ningún problema. Sergio siempre ha sido una gente, una persona apartada que le gusta la tranquilidad. Pero nosotros no queremos un candidato que le guste la tranquilidad. Nosotros queremos un candidato como Rafa, que se levante a las 5 de la mañana a José Alba. A ver lo que hay. Espérate, ahí creo que responder. De que él siempre ha estado en San Pedro, ha estado. De que él le guste la tranquilidad es otra cosa. Sergio tiene una biblioteca que me atrevería a decir yo, con más de 50,000 libros, el cual se tranca a estudiar, a escribir.
Ya los libros no funcionan, son las ejecuciones. El presidente del Salvador no es profesional y es el mejor presidente de Latinoamérica. Tú me hiciste una pregunta. Es que me pongo nervioso. Pero tú me hiciste una pregunta. Déjame responderte. Y se tranca ahora. Todo el mundo sabe, o no todo el mundo, todo el que conoce a Sergio y lo que estamos, por una parte en los medios, en el ámbito donde siempre procuramos tú y yo, residente, todo el que conoce a Sergio sabe dónde irlo a buscar, y es aquí en San Pedro todo el tiempo. Que quieran ustedes decir que Sergio no vivía en San Pedro, eso no vive, Pedro. No vive. La mala está que por temporada, ustedes son digitales. O sea, las obras de Sergio, creo que tú también me las respondas. No, yo voy con ustedes ahora porque quiero que me compartan la información, así como pregunté con los muchachos del bloque, ¿qué obras puede exhibir Rafa Ortiz? Que sean de él. Un presupuesto de él. Un presupuesto de él. Tenemos luminarias. Tenemos donadas. No han donado, pero tenemos muchas de ellas. También me interrumpiste. Para plantear algo, un paréntesis ahí, okay, un paréntesis. Okay, ¿dónde están? ¿Dónde están las más de 500 lámparas que donó Cemex? También. Incluida en las 4.000 que han puesto. Y nunca han donado 500 lámparas. Nadie ha donado 500 lámparas. Los bares, los dueños de discotecas y bares. 30 lámparas donaron. 30. Yo tengo un comunicado que me dice que fueron 500. No, 30 lámparas. 30. Yo las recibí 30. ¿Tú las recibiste? Tenemos. Las recibimos ahí. Tenemos hoteles. Tenemos paseos. Tenemos remodelación de calle. Tenemos. Gracias Iñapa. Gracias Iñapa. Y al hijo de Luis Gómez, sigue. Tenemos también la distribución del presupuesto. Atribución libre para el gobierno, pero sigue. Sí, que no se daba. El presupuesto para la ciudad también, Escúchame. Otra vez. Son, porque quizás tú no te estás empapado de la situación. Pero déjame decirte que me reunía ahí mientras estuve en la defensa civil. Yo sabía quién bachaba. ¿Quién bachaba? Y era la gobernación. No, son los ayuntamientos. No. Rafa Bachea. El que prepara. ¿Para qué obra pública falta? El ayuntamiento, usted lo sabe. Tú tienes que bachar y hacer serie con tenis para que venga obra pública y te aparte. Exacto, bien. Por eso mismo, entonces, es parte. ¿O no? O sea, yo te preparo aquí en terreno. Tenemos que tenemos que sentar en base a la ley. Tenemos que sentar en base a la ley. Cualquier movimiento municipal que se haga dentro del territorio municipal tiene que pasar por la alcaldía. Sí. Ahora, no es idea, ni presupuesto, ni siquiera planeación de la alcaldía. Tiene que pasar para tener los permisos corresponsables. No, el bacheo. Pero el bacheo le corresponde a la alcaldía, hermano. ¿Qué pasa? Okay, vamos a continuar. Cuando la pública te queda 10 kilómetros de Talvia, tú tienes que prepararle 10 kilómetros de calles preparadas, bachadas, y con aceras y con tenis, si no te lo da. ¿O tú has visto asfalto donde no haya aceras y con tenis y haya bacheo? No existe. ¿Y quién prepara la calle? La alcaldía. Bien. La alcaldía se prepara de preparar las calles. Por si acaso, y obra pública. Por si acaso, el debate sigue interesante. Quiero mencionar un patrocinador que está haciendo posible que estemos al aire. Mi amigo y hermano. Mani Audio, el papá de las bocinas amplificadas, ubicado ahí en la Avenida Independencia, frente a frente a la Escuela Niñas. Muy buen muchacho. Mani Audio. El papá del sonido. El papá del sonido. El hijo de él, muy amigo mío, Mani Audio Junior. Saludos y abrazo, hermano. Hablando sobre lo que viene este próximo domingo. Una pela. Una pela.
una pelada a una milla. Yo quiero debatir. El alcalde de todo se queda con todo. Yo quiero debatir ese tema. Hoy primero con el bloque PLD. Dale. Alianza Rescate. Ahí yo quería llegar. Dale. ¿Cuántos regidores entienden ustedes que saca Alianza Rescate RD? Blaze, cómetela. Juégatela, juégatela. Con nombre, dámelo. No, no me lo comprometas. Tira tu top 5, top 5. Yo puedo tirar un top 7, un top 8. Yo creo que son los partidos de la Alianza Rescate RD que van a obtener el regidor. Dale. PLD. Sí. 5 o 6. Ese es su punto de vista, también. No, 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 escúchenlo. Claro. Fuerza del Pueblo, 4-3. Oye, ahí acertó. Le acertó ahí. Saca 3. PIS, 1. PRD, 1. Y... No, el PRD no saca en nada. En el mayor... ¿Cómo que el PRD no? El PRD no saca nada. ¿Qué? Ni una presidente, pero no más. Presidente. Ni una gata. Ni una gata. Vamos, no, que te quieres remontar a elecciones del 2020. Ni una gata. Que nosotros manejamos los números. No, ni una gata ya sacan. Pero el reformista sacó un regidor. Que es un alcalde. Ahora. Pero que ya no tiene que ver elecciones. Tú eres el regidor. Pero cambió el escenario. Explicarte, el escenario cambió. Yo fui producto del método de Jón por la boleta completa con el alcalde. Eso cambió. Okay. Una pregunta. Ahora el método de nominal, pero también no, quiero el método mismo, de Jón. Sí, pero no con el alcalde. Es lo mismo, tú llevas un candidato prestado, un candidato propio. No, no es lo mismo. Tú llevas. Es lo mismo, tú llevas un candidato tuyo propio, como es Sergio y Rafa, que van a mandar a votar en cuál boleta. PLD, PRM. Ahora llevar, perdón, uno prestado. ¿Tú crees que este le va a mandar a votar en el BIS? No. ¿En el PRD? No. La publicidad está en la calle. No. ¿Pero cuál publicidad? La publicidad. No. Mandando a votar. Vamos a cerrar más en ese tema. No hay forma. ¿Que no hay forma? El BIS no va a sacar candidato. ¿Que no? No. El no PRD no va a sacar candidato. ¿Y dónde pudiera? Ramón y Walky. Ramón Cabrera. Ramón y Walky. 800 votos entre los dos. ¿Quién es Ramón Cabrera? Oye, Walky. 200 votos. ¿Cuál dolor? ¿Realidad? 200 votos. ¿Realidad, papá? Es difícil. No es imposible. En resumen. Pero es difícil. En resumen, la Alianza Rescate RD, ¿cuántos regidores sacaría? ¿Cómo de la? De 8 a 9. 8 a 9. 8 a 9. Ok, voy ahora con los puntos de vista del PRM. ¿Cuántos regidores saca el PRM y Alianza? Bueno, 20 segundos. Yo voy a hablar. No. Pero yo te voy a hablar en base a que yo fui candidato y fui a elecciones. Mira, ahora se está dando una situación que es diferente. Sergio puede sacar, le voy a poner un ejemplo, 30.000 votos, ¿no es verdad? Pero esa boleta que él lleva chueca, coja así, se atreve a sacar 15.000 votos entre los 16. Entonces, ¿qué es la fortaleza que tiene el PRM? ¿Cuál es la fortaleza? Que el PRM tiene unos candidatos muy potables. Entonces, ¿qué te dice eso? El PRM. El PRM. Y la Alianza, porque también ellos van en Alianza. Ellos llevan Alianza, pero te estoy hablando de la boleta, te estoy comparando boleta. Sí, la boleta del PRM, tú la puedes comparar. Hablamos de Alianza. Y si hablamos de Alianza, tú tienes que comparar la Alianza de ustedes con la Alianza de nosotros. Sí, pero nosotros. Pero déjame explicarte. Para mí, yo te voy a dar un análisis real. Yo no te voy a calcular 10. Okay. Yo te calculo 8 seguros. Okay. Y depende cómo ellos estén. Podemos sacar 9 y quizás 10. Porque yo te voy a hablar con lógica, yo no te voy a hablar 10 regidores. Otra cosa, en la alianza de nosotros. ¿Del PRM? No, yo calculo 8. Yo calculo 8 de 8 y depende como ustedes estén. ¿Del PRM? Sí, salen 8 seguros. Morirán soñados. Seguro. Okay, otra cosa, la alianza. Espérate. Nosotros, en una boletica que nosotros llevamos por ahí de, ¿cómo que se llama? Alianza País. Alianza nosotros País. Ahí tenemos. Salud, nosotros tenemos. ¿Qué pasa? ¿Te pierdes? ¡Ah! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Así no!
Porque lo sabe. Él da que sacó 3 votos del PLD, porque yo no lo creo. Fueron 6. Fueron 6. Te pasaste. No, 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 pero déjame. Oye, fueron 6 votos. Ayer Pablo me dijo que fueron 3. Pero déjame explicar, fueron 6 votos. Pero el proceso no fue. No fue abierto. Sí, pero 6 y 5, como tú quieras ponerlo. El presidente del comité de base, hermano. Sí, sí, sí. Déjame aclarar. Déjame aclararte de la alianza de nosotros. Nosotros en País Posible llevamos a Nori. Sí. Caballo. Sí, sí. Llevamos a este muchacho. ¿Cómo que se llama el moreno? Mujer y duro. Si tú no sabes el nombre. Mujer de País Posible. No, yo digo el caco pelado, que tiene el porte mío. Si tú no sabes el nombre. No, no, está trabajando Ronald. Ronald. Y llevamos una. Ronald de País Posible. Otra cosa. Otra que te voy a decir, que va a sacar mucho voto, aunque no pase. Raquel. Raquel va a pasar mucho voto. Raquel va a pasar de 500 votos para ahora. Y la gente, cuando yo le hablo de 500 votos al candidato, quizás se quiera ofender, pero un candidato no se imagina lo que. ¡Ey! 500 votos. A Rosón, cuando Rosón sacó los votos que sacó, yo le dije, usted es un león. La gente no se imagina lo que es un voto. Un voto. Oye, un candidato que saca 500 votos está así. Y no lo sabe, se siente mal. Bueno, oye, partiendo de ahí, presidente, hay que decirlo claro, sin fanatismo político. Líder, el que saca 100 votos. ¡El monstruo! ¡El rey! En un ambiente, yo quiero que tú te metas en el ambiente de una vaina que tú entiendas. Las personas, para seguirte, tú tienes que pagarle claro. 100 votos, usted tiene que ser un monstruo. Claro que sí. Hay que decirlo. Y nosotros nos atrevemos a decir que en estas elecciones hay candidatos que no sacan 100 votos. Mira, pero un 85% de los candidatos son 200 candidatos. Candidatos a regidores que son motoconchos. Yo, mira, nosotros llevamos un motoconcho muy duro. Nosotros llevamos un tal de roa. Yo me alegro de este debate. Y yo entiendo que nosotros, como jóvenes, y creo que lo vamos mucho en. Ah, pero te damos un parol. Señores, todo el mundo tiene que entender. Los que están viendo este live, los que están. Déjame hacerte parol, espérate, déjame darme bombo. Un llamado a todos los candidatos a regidores. Gracias, papá, todito están aspirando. Abrí el abanico. 200 regidores tengo buscando la posición mía. ¿Cómo? Hay que dámela. Realmente. Hay que dámela. Abrí el abanico. No. Abrí un nicho. Abrí el abanico. Yo lo respeto a él. No lo abrió. Pero eso tiene su lado positivo. Justo de eso. Van a sufrir mucho el lunes. Espérate, oye, ahí partiendo de ahí. Salúdame. Tenemos que partir. Saludos a Jairo. Nadie sabe llegar a Jairo. Saludos a SPM. San Pedro dice. Saludos a San Pedro dice. Ahora todo el mundo supo. Oye, hay que dejarse de vaina. Hay que decirlo claro. Nosotros como jóvenes, mira, yo que vengo del ambiente comunicacional, del ámbito nocturno, al igual que residente, que nosotros. Floreteamos calle, pero sana. Pero sana, obvio. Tenemos que decirlo, nosotros somos amigos todos mucho antes de venir aquí. Sí, claro, sí. Es lo principal, nosotros somos amigos. Ahora, venimos a debatir sanamente, sin faltar al respeto y sin nada, y eso tiene que dar un mensaje. ¿Un mensaje a qué? A los políticos tradicionales. Claro, que es por completo. De que y no, también los jóvenes. Hablamos afuera de. Abajo, claro, afuera. También de que los jóvenes como nosotros también tenemos un futuro, tanto como en la política, como en los medios, etcétera. Porque Rosón, que viene también conmigo, raneando desde los medios de allá atrás. Cogiendo pela. Aquí la clase de medios no te deja pertenecer. Para tú tener un carnet de prensa, tú tienes que lamber muchísimo. Y yo lo digo sin miedo, porque yo no me debo a ningún medio tradicional ni a nada. Muy pocas veces he salido en cámara. ¿Por qué? Porque no me gusta. Yo trabajo tras bambalina. Todo el que trabaja en los medios me conoce y sabe cuál es mi trabajo. Ahora, yo tengo que respetar al residente. O sea, hay que darle un respeto.
Bien, porque residente, pero antes de decir, residente abrió, antes de que tú pongas la otra, voy a dar un consejo. A residente abrió un precedente donde ha declarado. El PRM tiene 200 motocoys aspirando. Yo le voy a decir algo, le voy a decir algo. Ahora, el consejo que yo le puedo dar a los jóvenes que vienen de abajo como yo, que se hagan oídos sordos al no se puede. Amén. Yo he tenido que robarme las cosas. Cuando yo dije que iba a pirar en mi casa, yo llegué un domingo, mira, hasta mi grifo. Llegué un lunes, que había bebido muchísimo ron un domingo, y llegué a la boutique y dije, voy a pirar regidor. El primero que me miró fue el hermano mío y todos los empleados míos dijeron, bueno, tú estás loco. Está loco. Fueron y se lo dijeron a mi mamá. ¿Y qué dijo tu mamá? Que estoy loco, un tigre con bermuda, lleno de tatuajes, con una gorra para atrás. Me dijeron, ¿y qué tú vas a hacer con tu vestimenta? Yo, nada. Antes. Ese soy yo. ¿Y tú sabes el discurso que di yo? ¿Tú sabes el discurso que yo di? El discurso mío fue el discurso más básico. Él te puede decir, ¿qué tú tienes que ofrecer, residente? Nada. Nada, lo que soy. Yo no ofrecí nada, yo me ofrecí yo. Yo me ofrecí yo como figura, yo como candidato a regidor, yo no podía ofrecer nada porque yo no sabía si había empleo, yo no sabía qué yo podía gestionar como regidor. Y yo, otra cosa, no hablen mentira cuando estén aspirando. Digan lo que ustedes son, véndanse ustedes. ¿Qué yo he hecho todo el tiempo? Venderme yo como figura. Por eso soy lo que soy ahora mismo, soy un dolor de cabeza. Vamos a empezar un poquito más. Antes de que salgamos en ese mismo ámbito. Sí. Me alegra esto. Esto que estamos haciendo hoy, esto debe de marcar un hito a futuros candidatos. Un antes y un después. Y a próximos procesos electorales. Señores, aspirar en este país no es fácil. No es fácil. Montar una candidatura no es fácil. No es fácil. No, no es difícil. Hay que invertir tiempo, sacrificio, dinero. Y muchas veces tú tienes un buen discurso, propuesta, pero no tienes el dinero. Para invertir. Ajá. Y eso te tumba por completo. Entonces, por eso vemos hoy. Y señores, sin ofender a nadie, ciertamente hay boletas que me dan pena. Me dan pena, ¿por qué? Porque primero, no saben a lo que van. Tú le preguntas cuál es la función de un regidor, no saben. Tú le preguntas, ¿qué tú vas a hacer? Perdón, pero oye lo que me... Ayer fue uno. Güey, hermano, ayer fue uno allá. Me dijo, residente, quiero hablar contigo. Y yo le dije, dime. Y me jaló aparte, se apió de un carro. Me dijo, mira, yo estoy aspirando al regidor, pero yo no sé ni cómo... ¿Cómo es la cosa de los votos? Pero faltan 3 días. Él ni sabe cómo llevar a una gente a votar. Eso es lo y lo pusieron en una boleta y está ahí así, mírame, en una ficha. Quiero brevemente entrar en el plano congresional. Vámonos. Porque hay que aprovechar el conocimiento de ustedes, la óptica que tienen sobre estos temas. ¿Cuáles son los 5? Pregunto. ¿Cuáles son los 5 qué? Diputado. No, pregunto al bloque Alianza Rescate RD. Razones por la cual debe continuar el legado Franklin Peña como senador. Ese cliché, tú que estás fuera de la cámara, el público quizás no pudo ir, pero uno de los que está fuera de la cámara dijo que yo particularmente no apoyaba a Franklin. Ahora, tú, no, escúchame, para que no meta la pata, vamos de vuelta al debate. El presidente trabajó con Franklin, y sí. Se puede decir. Muy buena persona. Rosón también. Yo he apoyado a Franklin Peña. Desde que Franklin Peña era diputado. Y cuando Franklin decidió aspirar a senador, yo estaba ahí apoyando. Y yo siempre he trabajado de la mano de Franklin Peña. Para que tenga su idea. Se puede decir, Rosón que sabe que estuvo en las elecciones pasadas vinculado un poco a nosotros. Te puede decir. Entregado. Quien manejó la campaña de Franklin Peña a nivel de sector externo, publicitariamente hablando, fui yo. Y todavía, el pueblo lo puede decir, que la mayoría de las publicidades que vieron
fueron esas. Porque todo el mundo sabe. De tu simpatía, si quiero respuesta, pero, de por qué debe continuar. Déjame terminar ese punto ahí. Todo el mundo sabe que yo me debo a Sergio Cedeño y a Franklin Pérez. Sergio Cedeño en primer lugar. Si no hubiese visto Alianza, yo no iba a apoyar a Franklin. Me iba a quedar con Sergio. Porque yo apoyo a Sergio y soy del equipo de Sergio. ¿Te puedo hacer una pregunta? Excúsame para terminar el desarrollo. Tú eres el único que queda de Sergio del 20. Sergio no arrastra a nadie, de nadie de Sergio. El mismo equipo. ¿Cuál? El mismo equipo. Tanto, estamos todos tanto aquí en el PRM. El mira, mismo Rosón. Equipo central. Mira la vicealcaldesa, mira no, Luigi. Mira Miguel Meléndez, ¿qué pasa? 25 personas. ¿Cuál? Los PLD ahora y ya. ¿Quién? Recuerda que él brinca solo. Alianza Rescate RD. Excúsame. Él brinca solo. Todos los sectores sociales, oye. Todos los actores sociales de San Pedro de Macorís. Residente, todos, te quiero, pero te voy a quemar. Atiéndeme ahí. Si Kendall Medina no está con Sergio, no hay forma de que gane. Ese bacán de Sergio de toda la vida. Referéndum. Pero la voy a responder, pero primero le respondo al residente, que fue el último que tuve. Escúchame, no, ahí hay que dejar algo claro. Tú eres un guerrero que no, está con Celi. Yo no soy un guerrero. A ti te pueden mandar para ir ahí, tú vas a hacer lo que tú quieras. Y ejecuta. Ahora, si te quedaste con Sergio, que estaba en el 20. Vamos a decir algo claro. Todo el tiempo, Kendall a quien ha respondido es a Tony Echavarría. Todo el tiempo. En el 16 lo vi con Sergio. Todo el tiempo. Y en el 20 lo vi con Sergio. ¿Te lo viste con quién? Con Sergio. No. Con el 20. Claro. No. No. Pero no te puedo decir. Pero Tony está con Sergio. ¿Y por qué Kendall no? Presidente. Es el bacán de Sergio, manito. Murió. Tú tenías que saber que Kendall y Luigi de la Cruz, son primo hermano, nacido y criado juntos. Y él tiene que apoyar su sangre. Porque tenemos que hablar algo claro. Política es política. Pero mencióname un regidor de Sergio del 2020 que esté con él, si él es tan leal y tan buena gente. Un solo. Él sacó 4 regidores en el 2020 y no tiene medio regidor. Y son desleales. A ellos son leales. Escúchame. Entonces yo tengo que creer la palabra de Sergio y no en los 4. No. ¿Cómo? Ok, no en los 4. Hablo 4. Vamos a puntualizar. 4 regidores que no están con él. Vamos a puntualizar eso. Está bien, te la voy a poner más cómoda. No te voy a mencionar los 4. Los otros 13, ninguno están con él. ¿Cuál? Los otros 13 que perdieron tampoco están. ¿Por qué Franklin Peña? Debe seguir en el poder. Ese dinosaurio. ¿Cómo dinosaurio, vive? Tiene 100 años de poder. Ejemplar. Pero es un dinosaurio. Por tu futuro político en el PLD, Franklin Peña no debe de seguir ni por el mío. Por el tuyo, que tú eres un joven brillante. No digas eso. Y por el tuyo te también. Está pasando. No debe de seguir. Escúchame al público, que cuando me escucha hablar un poco duro, no es que estoy hablando duro, lo que pasa es que estoy afónico, un poco ronco, y tengo que subir la voz para poder hablar. ¿Va forzado? ¿Cómo así? Silencio. Ahora, déjame responder tranquilo en silencio y yo te voy a responder. Mira, Franklin, mientras estuvo en la Cámara de Diputados, fue un diputado ejemplar. Ejemplar. Fue uno de los que más gestionó aquí, en San Pedro de Macorís. Que sus obras que él gestionó, no le ha dado seguimiento luego de que se hicieron. Bueno, el problema de la alcaldía, no de Franklin. Ahora, como senador, Franklin ha hecho un excelente trabajo, lo sigue haciendo día por día. Franklin Peña, aparte de ser, o sea, de su trabajo como senador, tiene su fundación de envejecientes, que día por día le dan desayuno, comida y cena más medicamentos a más de 5.000 envejecientes dentro de la provincia. Tú no puedes decirme a mí que Franklin no ha hecho nada por San Pedro cuando Franklin tiene décadas trabajando por San Pedro de Macorís.
y por el bienestar de todos los macorizanos. Muy buen doctor, muy buen senador. El que se atreva a decir que no, ¿puedo comentar? Está ciego. Voy con ustedes. No, espera, que él no va a nosotros. Sí, pero deja que él se responda porque tú te quieres coger el discurso para ti. Voy con ustedes. Muy buen doctor Franklin, senador. ¿Por qué entienden ustedes? Mi amigo. Espérate. Paz. ¿Por qué entienden ustedes que debe ser ahora Araceli Villanueva la senadora? Antes de, déjame contestar algo, Maxwell. Un senador no está ni para dar comida, ni para dar raciones. Está para depositar proyectos que vayan a favor de una provincia que lo elige. Okay. El tema es que aquí no hemos desvirtuado en las funciones. Dime que eso aquí es nadie está para dar comida. No. Está bien, okay. Dime, pero si tú no das, no vas para la fiesta. Pero está bien. Pero dime qué tan factible tú has sido y qué tan productivo tú has sido en la Cámara. Ahora bien, vos te la pregunta, ¿por qué Araceli? Porque Araceli, que es el pilar de la zona. De menos a más. ¿Cómo? De menos a más. Claro, le abandonaron un curso. Una cosa es tú salir de una posición e ir a ocupar en tu misma provincia o municipio, okay, una posición de mayor relevancia, la cual te permita a ti tener más impacto como persona. Ese es el discurso que tienes vendido. No, y como político. No es menos cierto que ahora mismo Araceli Villanueva, que se llama Macorís, es una de las personas de mayor impacto político. Sí, por eso no pasa. Tú hablaste, déjame hablar. El porqué también tiene que mencionarlo. ¿El porqué? Sí. Porque sencillamente ha sido una mujer que ha revolucionado aquí la política. ¿Con qué? ¿Con qué? Perdón. Por primera vez vamos a tener la primera mujer senadora aquí en San Pedro Macorís. ¿Cómo? Sí, la primera. ¿Y en qué beneficia que sea una mujer a que no sea un hombre? Es que será una persona que va a... No la se ha gestionado como gobernadora. Imagínate tú como senador. ¿Cuáles proyectos? Excepto uno, el de que no se te dan todo. Macorís Verde. Sí. Macorís Verde. Macorís Verde, creo que. Lo elevaron donde se mataba el tanta gente. Lo dijo, lo gestionó. Solamente nada más. Excepto eso. Excepto. No Dios tiene. Mío, ¿cuál elevado? ¿Cuál elevado? Aquí no se elevado. Tú puedes decir. Claro, ya que elevado. Presidente, tú trate que tú me dejes tranquilo. ¿Cuál es? Todo elevado. Franklin tiene en las cámaras más de 20 años. 22. Entre Cámara de Diputados y senador. Como congresista. ¿Cuál ha sido ese rol? Que tú puedes decir. Esa fue la bandera que llevó Franklin a presentar a San Pedro Macorís. Dime cuál, dime uno. El principal, y excúsame que me lo voy a coger yo para dejar hablar y responder. El principal es, viejo, ¿de dónde yo vengo? ¿De qué sector? Es que no, dime. No, excúsame, ¿de qué sector yo vengo? Ahí, perfecto. No, yo vengo de trabajar en la defensa civil desde que tengo 6 años de edad. Donde nosotros íbamos a tener más, o sea, donde nosotros teníamos más incidencia y más accidentes y de todo, era en esos cruces de la autopista. Pero es a mí que me toca hablar. Escúchame, que le estoy respondiendo algo a él. Ah. Estamos hablando de política seria, tranquilo. Es de política seria que yo voy a hablar. Pero tú me vas a hablar con la chelcha, oye. Chelcha. Óyeme, donde más accidentes había, era en esa autovía. Y Franklin gestionó eso elevado. Gracias a Dios y gracias a Franklin. Aquí no siguen perdiéndose vida. En eso elevado que hay letrada Ramón Santana, Consuelo. Señores. Papi, está hablando de cosas lógicas. Es la autovía del este para el turismo de este país. Y eso lo hicieron por el aeropuerto de las Américas. Dios y el turismo. Dios Franklin mío. No tiene que ver nada con eso. No tiene que ver con... Sacar el dinero lo hizo el Estado. Nada que ver. Con la autovía del este. Un desarrollo nacional del turismo de este país. ¿Qué pasa, papi? No, tira página tú. ¿Quién sometió ese proyecto? ¿Quién sometió? ¿Cuál? ¿La autovía del este? Yo te puedo asegurar todo lo que tú quieras, mi vida entera, que no fue él. Pero no fue él. Moderador. Es que no fue él. Moderador. Déjame buscarlo, porque aquí está el mataburro. Ahora, déjame hablarte de Araceli. Te voy a decir por qué Araceli debe ser senadora y Franklin no. Yo sí te hablo con fundamento. Araceli duró, él duró 20 años, ¿como qué? Como diputado. Sí, como diputado. En su gobierno. En su gobierno, en el PLD, ¿cuántos fueron? 18.
22 por todo. Tiene 22 años siendo congresista, pero vamos a calcular los 18, no le vamos a calcular esto. Si en 18 años él no pudo gestionar nada para San Pedro de Macorís con su gobierno, por favor, yo entiendo que deben de darle oportunidad a la gente que sí gestionan. Araceli Villanueva, lo primero que hizo de que llegó a la sala fue, primero tenía años luchando por la entrada de San Pedro, la sometió, las aprobamos entre todos. Permiso. No, no, eso lo regidor, fue ella como regidora que sometió en la sala capitular. Pero déjame explicarte, ¿me dejas explicar? Déjame explicarte. Araceli Villanueva somete los proyectos, los someten los regidores, papi. Tú lo sabes. Sometió la entrada de San Pedro de Macorís. No es un secreto para nadie. Se va de la sala capitular de la gobernación en conjunto con Nelson Arroyo y con el alcalde y ella. Ale, gestionan la entrada para que la ejecute el gobierno. ¿Qué cuatro paros? Usted me avisa. No, espérate, espérate. Gestiona para que hagan la entrada. Araceli, sin llegar a ser senadora, okay. Señores, tiene obra majestuosa aquí. El muro del muelle, tú lo sabes, una matazón de toda la vida donde la gente se mataba. Y el muro que está frente a los chinos, eso, sí. Lo más criticado. Eso. Lo gestionó Araceli. Entonces, si Araceli está gestionando como gobernadora, ¿cuántos millones fueron? Papi, en un muro que se lleva menos de 100 mil. Papi, 4 millones. Papi, 4 millones. Papi, si ella está gestionando, si ella está gestionando, oye, si ella está gestionando como gobernadora, imagínate lo que ella puede hacer en conjunto con su gobierno como senadora. Pero Franklin, déjame explicarte. Se llama plan elaborado de marketing. Pero me deja hablar. Oye, plan elaborado. No, yo te estoy dando los fundamentos de por qué Franklin no debe. Yo le doy los atributos a quien entiendo que puede ser un candidato potable. No me, óyeme, tú puedes pintarle eso al público. A ti yo te lo estoy pintando. Pero ella ha hecho más que Franklin y tiene 3 años en el poder, ha hecho más. ¿Dónde está la obra de ponderancia? Oye, ¿por dónde fuiste? Por la autovía, ¿dónde solo hicieron esos americanos, esa gente? ¿Qué pasa, papo? Oye, el elevado cruzó el suelo. Yo creo que lo cruza calle que él me está hablando, que está llegando a la rotonda. Cuando tú te sales de San Pedro y te vas a la autovía del Este, ya eso es alto nivel, es rey. Ok. Tú eres que tienes que tirar páginas para la izquierda. El debate sigue interesante. Recordamos que esto es gracias a nuestra gente de Mani Audio, el papá de las bocinas amplificadas, ubicado ahí en la avenida Independencia, frente a frente a la Escuela Niñas. Última pregunta para cerrar este debate. Y creo que luego tendremos que hacer una segunda parte. Sé que el público está intenso ahora mismo en los comentarios a través de la plataforma de YouTube. No sé si los muchachos de la Asociación de Medios Digitales, AMEDI SPM, están transmitiendo también por Instagram o Facebook. Perfecto. Jairo de la Rosa me informa que sí. Saludo a los muchachos. Aquí presente tenemos a Jaime Quesada de San Pedro Dice y tenemos a Jairo de la Rosa de SoySerie23.com. Y a Misael Lejel. A Misael, bueno, se fue. Última pregunta, y con esto cerramos el debate. Permiso, déjame aclararte. Jesús López Rodríguez fue que sometió el proyecto de la Autovía del Este con todos los elevados desde allá de las Américas hasta Punta Garza. Ahí no dice Peña por ningún lado. ¿Quién lo hizo? Fundamento. ¿Quién lo ejecutó? El gobierno. No, yo no estoy diciendo que lo ejecutó, pero no tiene que ver con Franco. Sí, perfecto. Bien, es verdad. Última pregunta, bloque PLD Fuerzas Aliadas. ¿Cuántos diputados en la contienda congresional saca Rescate RD? 3. 2 PLD, 1 la Fuerza del Pueblo. Mi opinión. ¿Tu opinión? ¿Qué es lo que dice, Maxo? ¿Corrobora lo que dice Benzi? Aunque corroboró el número, quizás pueda tener una... Siento, pero son 3. 3. ¿Qué dicen los muchachos del PRM? ¿Cuántos diputados de 5 que tiene la provincia saca? No, yo calculo que tenemos 2 seguros y podemos luchar por el tercero. Mi punto de vista es real. Yo no me voy a la afición. El teórico. Luis sigue. La prima gana sin problema. Sí. Hay que ver. ¡Oh! 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 ¡
y a Miguel, y a Miguel Arredondo. ¿Quién tiene que ganar la Lila? ¿Quién? ¿Quién tiene que ganar la Lila? Arredondo tiene que ganar la Lila. Perdón. Señores, el PRM garantiza aquí 3 diputados. Es una alianza, pero el reformista ya puede entrar a Lila. ¿Quién, Lila? Lila tiene los votos. Y todos quienes tenemos... Tiene 8 mil votos, tiene 8 mil votos. Políticos sabemos que en San Pedro de Macorís no lo maneja nadie. Yo no sé cómo el reformista lo hace. ¿Quién? Los votos de Lila... ¿Dónde lo trae? Yo no. Secuestrando uno. ¿Cómo lo saca? Yo no sé. Yo no sé. Secuestrando uno. No, no, no. Pues no, encarna una candidatura, para mí un error garrafal de parte de él. ¿Quién? Un error, pero quedará sepultado políticamente. Y él lo sabe. ¿Por qué? Porque lamentablemente. Esto es como el tiro de barrio. Hay código. Oye, no, ese es uno. La mamá coge. Estamos hablando 3-3. O sea, Alianza Rescate RD se lleva 3-3. Dos con posibilidad de 3 para mí, mi partido. Seguro. Con posibilidad, depende cómo saque. No. Es difícil. Ahora, son más de 60 mil votos que debe de sacar la canasta del PRM. Sí. Eso es difícil. ¿Qué yo dije? Ya decimos con posibilidad. Conté la boleta. ¿Y por qué? Oh, pero tenemos una colección de votos de más de un. Aquí está Pablo Macorís. No, en la perdón. De un 70%. En la contienda pasada estaba Nelson Arroyo, yo te doy cuenta, y sacaron 48 mil votos. 48 mil, el PRD 34 y sacó 2. El PRD sacó alrededor de 19, por eso salió Hillary. Estoy contigo, atención al voto. Se fue la luz. No, porque tú tienes que irte a lo lógico. Realmente. La fuerza del pueblo puede sacar un diputado y el PLD o cualquiera, ellos lo pueden sacar. Es como yo dije, ¿no? Ahora nosotros tenemos 2 seguros, que no hay fallo. Eso no nos lo quita nadie. El PLD también. No, pero yo estoy hablando en base a mi partido. Hay 2 seguros. Con la senaduría no hay duda, líder. Le voy a decir por qué. La vamos a ganar. Que no hay duda. De que la vamos a ganar. Pero tu candidato no pasa de un 23, 22, 23. Claro que el desarrollo que yo tengo. Los fundamentos. Son los fundamentos. Dígame. No te lo puedo confirmar ahora mismo porque las elecciones son entre días. Ok. Pero si nosotros cogemos todos los alcaldes y la mayoría de todos los regidores, que son PRM y son de Nelson. Si lo cogen. Ok, Miguel. De Nelson. Si mi abuelo tuviera el mejor. ¿Con qué va a pelear Franklin? Porque tú cuando vas a una guerra, tú tienes que armarte. Es una suposición. ¿Una suposición de qué? ¿De que lo vamos a coger? Eso, mira. Ahora, ¿cuántos alcaldes cogió el PRM? 5. Y ahora vamos a coger. ¿Y quién fue el senador? Franklin P. Entonces. Sin tomar en cuenta que el que aspiró al PRM, una persona de clase, como es Ferris Iglesias, en los últimos 25 años en San Pedro de Macorís, ha tenido un senador de la clase élite. La gobernadora. Claro que sí, la senadora. La senadora. Digo, la gobernadora actual no entra en esa clase todavía. No prende. No es de esa casta. Pero te digo a quién es que le conviene que ella sea senadora. Racista. ¿A quién le conviene que sea senadora? ¿A quién? A San Pedro Macorís. A mí, a ti. A ti y a ti que tienen futuro político, que nosotros venimos de abajo y no somos de esa casta. Residente. Porque ustedes dicen que le conviene desde el punto de vista. A ti también conviene. Porque el beneficio. Su círculo, que ella sea gobernadora, ahora senadora. Vale. Bueno, muchachos, de verdad que es súper interesante este debate. Estamos transmitiendo a través de Agenda 24, nuestro amigo Agenda 24 Horas, nuestro amigo Lalo Production está ahí al frente. El canal de YouTube prendió. Creo que esta dinámica tendremos que continuarla porque realmente hay muchos temas que se pueden entrar en debate, así como ustedes lo hacen a través de
los grupos de WhatsApp, no, que las discusiones se vuelven más picantes. El martes 20. Bueno, creo que tenemos se nos acabó el tiempo, pero yo quería depurar unos cuantos candidatos. No, gracias por la sintonía. Esto es gracias a la Asociación de Medios Digitales, a Medi SPM. Continuamos con más. Gracias. Un saludo a Mano Negra, ingeniero. Señores, el domingo, domingo 18, es el sur del portal. Vaya a votar. Vaya y vote. Por Rafa. Le voy a decir algo. ¿Cómo por Rafa? Por el alcalde de todos. Así no. Oigan, yo lo voy a mandar. ¿Mandamos genéricamente o así no? Déjame hablar para mandar el mensaje. Listo. Después tú mandas el tuyo, miren. Yo le voy a dar una opinión personal. Yo no lo voy a mandar a votar por Rafa. Voten por San Pedro. Voten por el futuro de su pueblo. Señores, usen el cerebro. Usted anda en San Pedro, aquí no es la. Usted vio que San Pedro cambió. Vote por ese cambio que está pasando en San Pedro de Macorís. Y ese cambio tiene un solo nombre y una sola boleta y un solo, así, mire, el uno. Vote por Rafa Ortiz en la boleta número uno, por el número uno, para que San Pedro siga cambiando. Por aquí entonces, Maxwell. San Pedro, un mensaje muy claro y llano. A la conciencia. Razón, voy a ir para el corte. Vuelvo para atrás para el corte. Un mensaje muy llano, San Pedro, y claro. Vota por quien defiende San Pedro. Vota por una persona que no tendrá impunidad y malversará los fondos del ayuntamiento. Vota por quien da empleomanía a San Pedro Macorís y no se vuelve uno más de la competencia, solamente dándole a un grupito familiar o si acaso. Vota por Sergio Cedeño, el alcalde de todos. ¡Llévatelo, bravo!